Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el tercer episodio del paquete de historia Cazafantasmas del segundo año de LEGO Dimensions. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio tras terminar el segundo nivel del juego. Y ahora y desde aquí nos vamos a dirigir hacia el tercero, así que vamos a cargar el Ecto 1 y vamos a ir a bordo de nuestro flamante vehículo, venga. ¡Vamos allá! Así mejor, ¿no, chicos? ¿Con la sirena? ¡Oh, Dios mío! ¡Dragones chinos! Estamos en Chinatown, claro, no me acordaba. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Willy, qué hay aquí? La verdad es que después de que nos echaran, esto parece cosa del karma, pero supongo que nos toca ser mejores que ellos, ¿no? ¿Y cómo se supone? Vale, tengo que cazarlos. Vamos bien. Son muchos y estoy solo, así que no sé yo si voy a poder. ¡Atención! ¡A la primera! ¡Sí, señor! ¡Menudo experto! ¡Estoy hecho! Ah, se supone que ya estamos en el nivel. No puede ser. ¡Wow! Y... ahora sí. Y... si no lo consigues a la primera, tienes tres intentos. ¡Perfecto! En esta ocasión... ahí estamos. Muy bien. Y ahora vamos a por los últimos, venga. A ver si lo consigo. ¡Sí! A la primera, chicos, sí señor. Me emociono, no puedo remediarlo. Cuando sale, sale, chicos. Ha llamado alguien diciendo no sé qué de unos fantoches atacando Chinatown. Tened cuidado si andáis por allí. Parece ser que dan unas patadas. Gracias, Kevin. ¿Hay alguien libre que pueda encargarse? Yo estoy un poco hasta arriba. Pues qué remedio, tendré que ir yo, ¿no? Si no nos queda otra. Es gracioso porque se supone que estamos dentro de un nivel, pero estamos en el modo libre, es raro. Así que no. Bueno, parece inofensivo. ¿Quién parece inofensivo? Ah, vale, amigo mío, son dragones fantasma. Eso no lo había visto yo. No soy una experta, pero creo que eso no es tradicional. ¿Cómo que nueve? ¿Cómo que nueve? Vale, vale. Si solo hay que destruirlos, no pasa nada. Pero si hay que cazarlos y todo, ya es otra cosa, porque es un poquito más complicado. Me va a tocar moverme un poquito, porque si no, no voy a poder acabar con ellos. Qué penita, me dan un poco de pena y todo, ¿eh? Bueno, nos quedan cinco. Vamos a ir moviéndonos un poquito, girando la cámara, aunque cuesta un poco, pero... vale, bien, 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 bien. A ver este, no te escondas. Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno. ¿Dónde está el que queda? ¿En el callejón? ¿Has visto todos los grafitis de fantasmas que hay últimamente? Vale, sigo sin señales de nuestro compadre de clase 3. Ya, aquí tampoco tengo nada. Pues habrá que seguir buscando. Escuchad, estos incidentes con los que hemos estado lidiando creo que siguen un patrón. Reuníos conmigo en el cuartel general cuando acabéis. Cambio. Pues nada, aquí estamos. El retrete de la abuela, mientras tenga un sitio en el que pueda sentarme y olvidarme de todo el asunto de los cangrejos. Vale, nada de palitos de cangrejo para Patty. Recibido. Vale, me gustaría recordar a todo el mundo que en un tiempo muy breve hemos visto varias apariciones malévolas de clase 4. Está usando los dispositivos para cargar las líneas ley. Está creando un vórtice. Vale, si pone una de sus máquinas aquí y es lo bastante grande, será capaz de abrir un agujero en esa barrera. ¿Qué hay ahí ahora? El mercado. Chicas, es el tipo que estaba en el filtro hablando sobre los cataclismos. ¡Es él! Chicas, preparad vuestro equipo y al mercado. Vale, ¿dónde buscaríais a un bedel? Será mejor que preguntemos a la recepcionista. ¿Dónde está el bedel? Ah, el tío ese, ¿qué ha hecho? Bajad en el ascensor, id a por él. Vamos allá, chicos. Imagino que trocará... Puedo ayudarle.
Tocará cargarlo de electricidad o algo por el estilo. ¡Ey! Vale. A menudo susto. ¿Será que ha saltado un fusible, no? Seguramente. ¡Oh, tenemos una manifestación ectoplásmica flotante de clase 5! ¡Es una manada! ¡Parece ser un murciélago! ¡Oh, creo que está asustado! ¡No le gusta que lo miren! Monada o no, me ha puesto mi reputación a que tiene la culpa de todo este caos. Tenemos que... Bueno. ¿Y esa cantidad de fantasmas ahí? ¿Qué es todo esto? No quiero preocupar. ¡Ay, que no puedo moverme! ¡Que no puedo moverme! ¡Me ha moqueado! ¿Me ha fastidiado la mochila de protones? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué pasa aquí. Atención, chicos. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué bonito, chicos, qué bonito! Mirad cómo se menean. Estoy segura de que el fantasma está escondido en esa caja de ahí. ¿Seguro? No sé yo, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a darnos una vueltecita por aquí rápida. Vamos a acabar con todas las papeleras. Y por cierto, las moneditas, voy a pasar bastante de ellas. Siempre digo lo mismo y acabo. Apartaos. De esto puedo ocuparme yo. Y acabo consiguiendo un montón, no sé por qué, pero bueno, vamos a machacar. Lo he dicho, voy a intentar pasar de coger tantas porque ya he conseguido 100% una vez, que es lo que quería, y ahora que lo tengo, pues oye, tampoco me voy a complicar la vida en exceso, ¿vale? Mini kit, muy bien. Y ahora vamos a subir y a ver qué encontramos en el lado derecho. Vamos a pasar de las papeleras esas raras. A ver si puedo empujar un momentito. Ahí estamos. Hay que acabar de reconstruir el suelo, ¿o qué pasa? Voy a necesitar el vehículo. Los cerebritos se encarguen de esto. Vamos a... Está puesto, pero lo voy a quitar y lo voy a poner otra vez para que aparezca junto a mí. Y así me ahorro tener que bajar al quinto pino a por él. Cuidado con el coche, o el tío Bill se pondrá hecho una furia. Ahí estamos. El tío Bill, espero conocerlo más adelante. En la peli sale un cameo bastante interesante. Si la habéis visto, lo recordaréis. Quitamos el Ecto 1, que seguramente lo habré llamado Batmóvil. Es que antes estoy seguro que lo he llamado Batmóvil, pero bueno. Vamos a reconstruir el suelo, unas baldositas para poder empujar la carga. A ver, ahí estamos. Se nota que es la más fuerte, ¿eh? ¿Con qué velocidad empuja las cajas? ¡Catapum! ¿Qué obsesión tiene este fantasma con esconderse, macho? Vamos. Ahí estamos. ¡Y abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, vamos, reconstruir rápido. No sé lo que es una rampa, vale. Una rampa para el Ecto 1. ¿Y esto que hay aquí para qué es? Nada, pues pongamos el Batmóvil, iba a decir. El Ecto 1. Ecto. Vamos a llamarlo el Ecto. Pero es que, claro, si os quedáis ahí, amiguitas mías, no me puedo subir. Vamos allá, ¡wii! Es demasiado fuerte y puede convertirse en neblina. Espero que no moquee ni pueda poseernos. Igual podemos ahora hacerle daño si le damos con el rayo de protones. Vamos. Problema resuelto. Vale, claro. Ahora todo tiene sentido, chicos. Vamos. Sí, señor, ahora sí, ¿eh? Hay que pensar con la cabecita. Se ha escondido otra vez. ¿Por qué no se busca un escondite sin escaleras? Supongo que se va a esconder un total de 3 veces, como siempre. Me recuerda un poquito a Moquete. Al Babetas. Ojo. Que eso estaba bien escondido, ¿eh? Venga, a moverse.
Dejemos el Ecto 1. Que como si comenté anteriormente, yo pensaba que este sería el Ecto 2, pero no, es el Ecto 1 supuestamente. Según ponen en el juego. No sé si es que estará mal o algo, pero bueno. Vale, y nos queda este último, ¿no? ¿No puedo romperlo? ¿Por qué no puedo romperlo? Pues nada, vamos a ver aquí. ¡Ay, que yo pensaba que llevaba la otra ahora! ¡Qué despiste el mío! ¡Ay! A ver, atención. Izquierda, centro, derecha. Muy fácil, chicos, muy fácil. Izquierda, izquierda, centro, derecha. Perfecto, ¿y ahora qué? ¿Podemos reconstruir algo? Obviamente. Una tablita de estas de poder. Una piedra de poder, como yo las llamo. ¿Qué será? El foco de luz este, que es como un faro. Y tenemos que enfocarlo hacia el logotipo de la pared. Ahí estamos. Genial. Muéstrame más. Vamos, 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 vamos. Apertura. Es el momento de viajar a mundos paralelos. Siento como el Capitán Kirk. ¿Otra vez? Vale, pues a ver. Primero vamos al morado. El que hay en el lado derecho. A ver dónde estamos. Venga, esto es fácil, chicos. Esto es fácil. Vamos a ver si conseguimos hacerlo rapidito. No sé cuánto va a durar este nivel. Suelen durar unos 30-40 minutos aproximadamente. Si yo veo que alguna parte se alarga mucho, me atasco y no hay nada interesante, pues edito un poquito el vídeo para que no se haga tan, para que no se haga tan largo. Bueno, bueno, chicos, ya estamos con esto otra vez. A mí esto no sé qué tal se me va a dar, pero bueno. Vale, a ver, un momentito. Este, 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 este. Y qué bueno soy. Madre mía, parezco Rayman. Y encima hemos obtenido una pedazo de bonificación de monedas impresionante, chicos. Si lo hacemos a la primera del tirón y bien, mola un montón. Caja fuerte, ya podía haber más moneditas dentro, pero no, no caerá esa breva. Y bueno, poco más va a haber aquí, creo. ¿Ya podemos salir ya o qué? A ver, antes de irnos, si me permitís un segundito. Veo que se puede romper todo, ya que estamos. Hemos conseguido en un momento muchísimas monedas. Así que, ya que estamos, y aunque no lo tenía pensado, ¿por qué no intentarlo así un poquito más? Intentar conseguir el 100%, ¿eh? No cuesta nada, a ver. Vamos a poner esos dos en relojes que nos faltaban. Y ahora sí que sí, chicos, volvemos al punto de origen. ¡Vamos allá! ¡Wii! Chopen una, aquí estamos. Bien, y ahora vamos al amarillito, al portal amarillo, que es el que está en el lado izquierdo, como veis en la parte inferior derecha de la pantalla. Dios mío, vaya pedazo de aspiradora más grande, ¿no? Y estamos en la dimensión de gigantes o algo, ¿o qué? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¡Ah, la corriente para la aspiradora, amigo mío! Muy bien. Vamos allá. Vamos a repararla. Que parece que estaba un poquito hecha polvo. He tardado un ratito en descubrir lo que había que hacer, porque no me aparecía la opción de pulsar el botón. Por lo tanto, seguramente habréis visto aquí un pequeño cortecito. Pero tranquilos, que no os habéis perdido nada. Han sido 3 minutos de atasque únicamente. Muy bien, y ahora volvamos a la dimensión principal. Ahora sí, que podemos reconstruir. No sé lo que será. ¿Un cuadro? Ahí estamos. Venga, acabemos con esa lámpara. Creo que estoy muy lejos. Mejor nos acercamos un poquito más, ¿no os parece? Ahí estamos. Vamos a por él. ¡Wii! Vale, 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 tranquilidad, por favor. Toca reconstruir algo. Pero antes tenemos que romper esto que hay aquí, que si no,
no nos van a dejar, ¿vale? Ahora creo que sí deberían dejarnos reconstruir, pero claro, hay que ponerse... No, no estaba roto todo todavía. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, menos mal, chicos. Encárgate, amiga mía. Vamos, machaca el batón como si no hubiera un mañana. Como si hoy fuera tu último día. Y me dejan construir. O reconstruir, mejor dicho, otra rampita. Vale, perfecto. Muy bien, a ver, vamos a ponernos en la marquita. De hecho, si me dejan romper esto para que lo veáis todo mejor, porque es que si no, a lo mejor no veis la marquita bien y yo quiero que la veáis. Pulsamos el botón X, machacamos. Venga, 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 venga. Cambiamos de personaje, introducimos el Ecto 1. Ahí está, hace acto de presencia. Y ahora vamos. Segundo golpe. Y obviamente le faltará el tercero y último, se supone. Muy bien, y ahí que tenemos algo que hay que reparar. ¡No! ¡Por fin! Vale, 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 chicos, muy bien. ¿Dónde está la señora? Mírala, ¿qué hace allí sola? Pobrecita. Pues nada, a ver, vamos a sobrecargar el... Supuestamente creo que cualquiera puede sobrecargar esto, pero yo siempre uso la misma porque soy un poco maniático, ya me conocéis los que me seguís hace años. Y bueno, a ver, vamos a ver, esto activará el ascensor, pero si supuestamente no hay electricidad, el ascensor... Ah, claro, esto activa la electricidad, obviamente. Tocamos el botoncito. Ahí estamos, vámonos. Adiós, chicas, ahí os quedáis. ¡Alto ahí! ¡Te pillamos! Ya sé que te lo estás pasando genial atrayendo a todos estos fantasmas a Nueva York, pero resulta que el mundo nos gusta tal y como está. Entonces habréis gozado de la dignidad y el respeto básicos de todo ser humano que a mí se me han negado. Por suerte, no soy el único que busca venganza. ¡Ey, Moquete! ¡Qué bueno! Sean destruidas. Un ejército de los muertos regresará para fastidiar a los vivos. Fastidiar a los vivos no suena tan mal. Fastidiar a los vivos, con dolores y tormentos inenarrables. Creo que la palabra que buscamos es apocalipsis. Apocalipsis. ¡Apágala! Rowan. Pues muy bien. Habrá que darle su merecido, ¿no os parece? Bueno. De esa, esto, caldera, no cumple la normativa ni de broma. ¡Apágala! Vamos a cazar unos cuantos fantasmas. Encima de mí. Genial, se ha puesto en marcha. Bueno, bueno, a ver. ¿Dónde está? Ahí está, Dios mío. Que pensaba que era uno de los nuestros por un segundo. No es justo, tiene ayuda a los fantasmas. Yo también quiero ayuda. Bueno, veamos. Por aquí hay muchas cosas, chicos. Así que vamos a estudiar un poco todos los objetos que hay en las inmediaciones, porque alguno de ellos, obviamente, habrá que destruirlo. Como esto que veis aquí. ¡Buah, buah, 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 buah! Llamen a la ambulancia. ¡Que me chafa, que me chafa! ¡Madre mía! De mis amores. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Y! ¡Me la juego, me la juego! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Es mío! Vale, oye, las moneditas, no me puedo quejar, ¿eh? En serio, no me puedo quejar de momento. A ver, ya que estamos, chicos, venga, vamos bien de tiempo. Yo creo que este nivel va a ser cortito. Vamos a introducir a Super Cool y vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ay, 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 ay. ¿Ese quién es? ¿De los Jackson 5 o qué? Vale, pues quitamos a Super Cool, que ya ha cumplido su función. Coge las monedas, coge las monedas, coge las monedas. Que no se vayan las monedas con lo que cuesta conseguirlas en este juego. Dios mío, es un infierno. A ver. Vamos a rodear el marco. Y... ¿qué es lo que he hecho? Dios mío. Vale, ¿veis la manivelita esa dorada? Vamos a acabar con ella. Rápido, 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 rápido. Esto huele a mini kit o algo. Atención. ¿Qué será? ¿Lo que será? Ah, no, pues había que hacer esto, pero no lo entiendo. Realmente, esos objetos solo los pueden activar nuestros constructores. Y se supone que... hombre, se supone que a Super Cool la tenemos, ¿no? Obviamente, pero no participa en esta historia, así que... es
un poco raro. Misterios de la ciencia, quizás nunca descubramos el porqué. ¿Y esto para quién es? ¿Puedo golpearte o no, amigo mío? Sí, puedo golpearte. Y huyes despavorito, cual rata. Con rabo entre los... cual rabo entre las piernas. A ver, disculpadme porque esto me está volviendo un poco loco. Hay muchas cosas que se pueden hacer y realmente... Vale, vale. Yo voy a intentar... El otro cuadro que hemos visto en el lado contrario. ¡Me ha pillado, me ha pillado! Vale, tenemos que aguantar. Este es el segundo... Ectobrazo, no sé cómo llamarlo, fantasma brazo, fantasma puño, llamarlo como queráis, que me pilla. Es que si estás con la mochila disparando, ¿sabes lo que pasa? Que tienes muy poco tiempo de reacción, es decir, entre que dejas de disparar e intentas moverte, pasan unos segundos. Y si me meto aquí, me van a acorralar y... ¡Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego! ¡Sí! Ahí está, chicos, el segundo. Voy a ver si puedo disparar aquel brazo, aquel cuadro, perdón. Aunque no sé si tengo que estar más cerca o quizás es imposible porque están los fantasmas estos. No, no puedo, chicos, no puedo, no puedo, no puedo. Tendría que cazar a los otros fantasmas y creo que para ello, ahora sí me van a dejar, ¿vale? Perfecto, ahí está, ¿veis? Se tienen que alejar los fantasmas para que puedas hacerlo. Vamos, pero es que no puedo, tío. Vale, simplemente es apuntar al marco. Sé que me están golpeando los fantasmas todo el rato, lo sé, voy a morir. Es que no se puede, chicos. Si no me ayudan un poco las compañeras, están por ahí de domingueo. Y yo ahí, ala. Me ha costado, chicos. Me ha costado. Me ha costado bastante. Vamos, vamos, vamos. No sé yo si estaré muy cerca. Me da que sí. ¡No! Vale, no ha pasado nada, tranquilo. Yo esperaba una explosión nuclear ahí o algo y no ha sido el caso. Vamos a golpearle a él. Ahora, vamos, vamos. Bien golpeadito. Le va a faltar un último ataque a esos brazos gigantescos fantasmagóricos que salen. Vamos a pillar la monedita azul. No voy a conseguir el 100%, chicos. No voy a conseguir el 100%, ya os lo digo. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Uf, porque lo sé. Sinceramente. A estos fantasmitas no les hago nada. Yo creo que necesito... Vamos a movernos, corre. Esto es como Indiana Jones. Tin, tin, tin. Muévete. No. Ojo. ¿Qué ha pasado? No sé cómo luchar contra ese cubo de fantasmas. No lo sé, sinceramente. Supongo que habrá que tener un poco de paciencia. Vamos. Vamos. ¡Alto, alto, alto! ¡Wow! Dejad lo que estáis haciendo. La policía está en camino. Se acabó, Rowan. Vas a ir a la cárcel. Pues, en ese caso... Adiós. ¿Qué cosa más rara? A ver si puedes apagar esa cosa. Vale, eso ya está. ¿A qué huele a salchichas quemadas y remordimientos? El alcalde quiere deciros algo. Perdón, estaba bebiendo agua y casi me ahogo. A este era poli malo, chicos, ¿lo habéis visto? Casi me ahogo, Dios mío. Bueno, nuevo nivel completado. Este nivel ha sido más cortito, teniendo en cuenta que al principio no estábamos dentro del nivel cuando hemos ido a Casas Fantasmas ahí por el barrio. Pero bueno, no está mal, chicos, no está mal. Como os he dicho, se nos ha resistido ahí el 100% de las moneditas, es lo que hay. Vamos a pasar esto rápido, vamos a continuar con la historia y vamos a ir dejando aquí este tercer episodio. Continuemos. Ahí estáis. Siento el lío y el melodrama. Por favor, sentaos. Vamos a hacer creer al público que son fraudes. ¿Qué? Ya saben que el cerebro humano tiene sus límites. Si todos supieran lo que está pasando, se desataría el pánico.
¿Qué? Estos caballeros se encargan. Dejen que hagan su trabajo. Gracias a todos por venir. Es fraudulento y peligroso, francamente. Estas cazafantasmas están sembrando el pánico de forma innecesaria con sus ansias de fama. Nos están dejando de impostoras con delirios. Venga, olvídate de esa gente, Erin. Sácatelo de la cabeza. Tú sabes a cuántos has salvado. Sí, salgamos. A por comida. Nos vemos mañana. Qué fuerte. Tenéis que estar muy atentos, chicos, a todos los rincones de la pantalla, porque salen constantemente personajes conocidos. Atención. ¿Ha llamado a alguien? Hombre, esto me suena a mí de Lego Marvel. Qué fuerte. Bueno, chicos, vamos a ir dejando aquí este tercer episodio que, como siempre, espero os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo puntuando me gusta, ya sabéis, pulgar arriba, clicar sobre esa manita con el pulgar hacia arriba y caí bajo el vídeo en el lado derecho, que parece que algunos no sabéis lo que es darle a me gusta, ¿vale? Y si le dais a me gusta, puedo traer mucho más contenido de este juego, de este segundo año de LEGO Dimensions al canal. Preguntas, dudas, sugerencias, como siempre os invito a que dejéis vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Adiós.